Las intervenciones, como ya he dicho, van a ser muy breves. Yo soy Santi Ordóñez, me conocéis la mayor parte de quienes estáis aquí, soy el coordinador provincial, me toca presentar. Voy a ser brevísimo y a mí me toca explicaros en qué consiste y cómo se ha diseñado la candidatura a las Cortes que presenta Izquierda Unida por Convergencia por Castilla y León. No nos llamamos Convergencia por casualidad, es decir, son dos organizaciones autónomas, reconocidas, Izquierda Unida y EQUO, que han decidido juntarse en un proceso de convergencia que están llevando ambas organizaciones para presentar un proyecto común a nivel de la comunidad autónoma. Pero no nos llamamos convergencia tampoco por casualidad, porque este proceso no es la suma de dos siglas en exclusividad. Por lo menos la candidatura que presentamos hoy a las Cortes de Castilla y León recoge a otros colectivos sociales, políticos y personas que no tienen nada que ver ni con EQUO ni con Izquierda Unida. Como sabéis, a las municipales vamos en una coalición electoral que se llama En Común. Agradecemos que muchas candidatas y candidatos no militantes de Izquierda Unida estén presentes, como Victoria Rodríguez, la candidata a la alcaldía de León, que tenemos aquí delante. Pero también otras personas que van en candidaturas que no son de Izquierda Unida, que son En Común, forman parte de esta candidatura. Lo que quiere decir que la ligazón, el nexo de unión entre ambos proyectos para la provincia de León está clarísimo en esta lista, en esta candidatura que presentamos. Evidentemente no nos podemos dejar ahí, porque convergencia no es solo siglas, no solo son organizaciones, no solo son personas. También es la convergencia con los territorios. Creo que es la primera vez que la organización que tengo el honor de representar como coordinador, Izquierda Unida, puede presentar una candidatura a las Cortes en la que hay personas de toda la provincia, representativas de todas las comarcas. Por supuesto, las comarcas mineras están representadas, las tres, tanto la Ciana, como el Bierzo, como la Montaña Central, aquí presentes también. Pero no nos circunscribimos exclusivamente, tenemos gente de la Montaña Oriental que han peleado contra los modelos desarrollistas de San Gloria, tenemos gente del sur que busca un modelo agrícola y ganadero diferente, tenemos gente de las grandes ciudades, de Ponferrada, de León, de Astorga, que están buscando modelos alternativos de urbanismo y de ciudad también para acabar con la despoblación, y tenemos también gente luchadora de movimientos políticos, de movimientos sociales y sindicales que lo que quieren es cambiar esta provincia. Finalmente, no solo el aspecto cuantitativo de las siglas, no solo el aspecto cualitativo de los territorios, sino también de las reivindicaciones que van unidas a cada uno. Es decir, la candidatura, las personas que van, por ejemplo, en representación de la Ciana, no solo defienden el carbón, también llevamos a una trabajadora de la estación invernal de Deitariegos. Y esa es una reivindicación que asume Izquierda Unida también, incorporando a nuestra compañera a la candidatura. Llevamos mineros jubilados, evidentemente, cuando no hemos defendido el 20% del Producto Interior Bruto de la provincia desde esta organización. Lo que quiere decir que los territorios, las reivindicaciones, las personas y la calidad de la lista están muy unidas también al proyecto. Y el proyecto, en este caso, está encabezado por una persona que lo ha conseguido en el proceso más democrático, en un proceso que ha sido experimental, lo que creo que ha sido un gran éxito, de primarias, que es Pilar González Fidalgo, a la que le voy a dar la palabra ahora mismo y para la que pido un enorme aplauso y que cerrará. Y por último, nuestra invitada estrella, en cierto modo, una persona que nos está representando en Bruselas, donde está defendiendo los derechos de los ganaderos, de los efectos de la cuota láctea, que va a trasladar y defender nuestras iniciativas también para que se pueda por fin auditar los fondos mineros y para defender el carbón autóctono en los próximos años, que es Marina Albión, para que también os pido un enorme aplauso. Por eso, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo me siento un poco rara estando aquí sentada, porque hasta hace 3 meses siempre estaba ahí. Así que para mí esto es un cambio enorme,
un poco difícil al principio, como yo creo que le pasa a todo el mundo la primera vez que se pone en un escenario y miro a Vicky, por ejemplo, ¿no? Que creo que le pasa un poco lo mismo. Entonces, eso, yo hasta hace 3 meses siempre estaba ahí trabajando en la organización, trabajando en sacar adelante el proyecto de Izquierda Unida, pero de repente un día te das cuenta que te toca, llega el momento y te toca. Así que después de una decisión colectiva que llevó a la presentación de las primarias y del respaldo de las compañeras y de los compañeros, pues estamos aquí intentando convencer a la población para que nos dé la confianza y lleguemos a las Cortes de Castilla y León. ¿Y qué queremos hacer en las Cortes de Castilla y León? Pues queremos ser la voz real de la población de León. Queremos que se conozca lo que sucede en esta provincia, ¿no? Y que estamos en una situación realmente difícil. De los problemas, de la situación de la ciudadanía, de las reivindicaciones, de las propuestas. Es tiempo, es el momento de que entre todas y todos llevemos a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones públicas en general, lo que pensamos, lo que queremos proponer y lo que queremos hacer por esta provincia. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del 25 de mayo. Ser el altavoz de la provincia de León en las Cortes de Castilla y León. Y como dice nuestro lema, que por ahí está puesto, es tiempo de izquierda. Fundamentalmente, somos claramente de izquierdas. Es tiempo de izquierdas para construir un nuevo modelo de provincia y un nuevo modelo de comunidad. A mí me parece fundamental resaltarlo. Hay que construir ese nuevo modelo desde la izquierda. No vale construirlo desde cualquier lado. Nosotras y nosotros pensamos que hay que construirlo desde la izquierda. Y hay que fundamentarlo en 3 pilares básicos. Y el primero que voy a decir es la defensa de los servicios públicos. Se ha quedado demostrado, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro, aunque todavía quede por ahí alguno y alguna que le resulte difícil, que la gestión privada no es mejor, no es más eficiente, no es más barata que la pública. Eso nos ha quedado claro. Pero con esa ola neoliberal que nos arrastra, con las propuestas, con las imposiciones del Banco Mundial, de la Troika, que es seguida a pies juntillas como si fuera una fe, una doctrina, es seguida a pies juntillas. Y ha sido seguida a pies juntillas por los gobiernos del bipartidismo, tanto en el Parlamento, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma, en este caso, en Castilla y León, y que lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en la aprobación de la modificación del artículo 135 de la Constitución por parte del PP y del PSOE. ¿Os acordáis? En agosto de 2011. Yo le digo que era con agosticidad, con alevosía y agosticidad, porque era justo en agosto, estábamos todo el mundo de vacaciones y en ese momento se aprovechó para la modificación del artículo 135 de la Constitución. ¿Y eso qué trae aparejado? Significa que se prioriza el pago de los intereses de la deuda antes que pagar cualquier servicio público. Y eso que está puesto en ese momento ha sido fundamental para hacer políticas de ajuste, de recorte infinito en los servicios públicos del país, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Os recuerdo la ley de racionalización que está ahogando a nuestras administraciones locales. Bueno, y este es fundamental desde Izquierda Unida, la defensa de los servicios públicos de gestión pública. Y a mí me parece importantísimo matizar esto. La defensa de los servicios públicos mucha gente la lleva como bandera, pero hay que añadir el matiz de defensa de los servicios públicos de gestión pública, porque las privatizaciones también son servicios públicos, pero no de gestión pública. Porque además se ha demostrado que es más barata y es más eficiente, y eso hay que resaltarlo. En esta ciudad, por ejemplo, se ha vivido la remunicipalización de los servicios de la basura con un ahorro de 8 millones de euros anuales, ¿no? Como ejemplo, basta un voto de lo que significa.
Y en una provincia como León, en situación de emergencia, creo que es la segunda vez que lo digo y lo voy a repetir mucho en los minutos que voy a hablar, porque me parece que León está en una situación de auténtica emergencia, con un problema de empleo fundamental. Ayer mismo se conocían los datos de la EPA, en la que hemos tenido un aumento en el último trimestre de 2.000 parados más. Tenemos 50.000 parados y paradas en esta provincia. En el último trimestre se han llegado eso, a 50.000. El 24% de la población activa de esta provincia está en situación de desempleo. Si eso no es una emergencia, no sé qué es lo que es una emergencia. Las comarcas mineras se mueren. Tenemos a los compañeros de Berés que están aquí al lado con unos actos que llevan 44 días sin huelga. La situación de RMD, de alimentos naturales, las trabajadoras de la limpieza de la universidad también con problemas, etc. En este momento, la juventud de nuestra provincia se tiene que ir. La juventud mejor formada de nuestra historia. También ayer salía en la prensa que en el último año la provincia de León ha perdido 6.000 personas en su padrón y que estamos en niveles de población de hace más de 20 años. Tenemos más de 32.000 personas menos que hace 20 años. Me gustaría recalcarlo, hace 20 años. En esos niveles estamos. Y luego el problema de los recortes en los servicios públicos. Las leonesas y los leoneses, en este momento, para operarnos, tardamos 30 días más, estamos 30 días más en lista de espera que hace 4 años. En los colegios hay 227 docentes menos, con unas tasas de interinidad del 15%. Eso significa precariedad. Las familias, para acceder a becas de comedor de gratuidad total, no pueden tener más ingresos anuales que 3.227 euros. Si lo dividimos en 12 pagas, nos salen 310 euros al mes. Si alguien me tiene que explicar cómo se sobrevive con 310 euros al mes. Y es lo máximo que puedes cobrar para tener derecho a que tus hijas e hijos tengan una beca de comedor gratuita. Y nuestros pueblos se quedan aislados. El transporte público ha bajado en gran medida. En este momento, para ir a cualquier pueblo, el único medio de transporte es el coche privado. Así que si no tenemos trabajo y no tenemos servicios públicos, la gente se va. Nuestros pueblos también se mueren. Así que todo esto tiene que cambiar. Es imprescindible que cambie. No puede seguir así. Y esto es lo primero que tenemos que trasladar a las Cortes de Castilla y León el día 25 de mayo. Este es el primer punto, la defensa de los servicios públicos. El segundo, la transparencia. Hace falta que toda la población, que toda la ciudadanía de Castilla y León conozca lo que sucede tanto en las Cortes como en el gobierno de Castilla y León, en el gobierno de la Junta. ¿A quién se encargan trabajos? ¿Con quién? ¿Con qué empresas se hacen contratos? ¿Qué ganan las procuradoras y los procuradores? ¿Qué ganan los altos cargos de las empresas que se han ido organizando como administración paralela y de la que tenemos muchos ejemplos en esta comunidad? Y os pongo algunos. La Agencia de Desarrollo, el Somacil, el Itacil. Empresas, muchas de ellas, que compraron, por ejemplo, suelo industrial al 500% de su valor inicial, por ejemplo, ¿no? Eso hay que conocerlo, eso hay que saberlo. Y que os voy a contar de los 110 millones de euros en presuntas comisiones que se han pagado para el tema de los parques eólicos. Si todo esto, si hubiera una verdadera transparencia, si se conociera toda esta información, es muy difícil que todos estos problemas se pudieran dar. Por lo tanto, por salud democrática, es imprescindible que toda la población tenga acceso a toda la información, de una forma sencilla, clara y fácil.
No lo que sucede con el portal de transparencia que publicitó tanto la Junta y que es prácticamente encontrar ninguna información de forma fácil para cualquier persona. Eso hay que cambiarlo. Es imprescindible que toda la población pueda acceder a toda la información de forma clara y sencilla. Porque si no conocemos, si no podemos fiscalizar lo que sucede, es más fácil que sucedan todos estos casos. Así que tenemos defensa de los servicios públicos, transparencia y tenemos una tercera pata, un tercer pilar, en lo que nos parece más importante para empezar, que es la participación. Bueno, hemos pasado muchos años delegando, la ciudadanía ha delegado mucho. Se nos ha ido educando para que solo participemos una vez cada 4 años, o cuando toquen elecciones. Vamos, depositamos el voto, y como mucho, a los 4 años, podemos cambiar el sentido de nuestro voto y castigar las acciones que no nos hayan parecido bien. Pero eso no es suficiente, no podemos delegar. Es importante que la ciudadanía fiscalice durante todo el tiempo que dure la legislatura todo lo que se está haciendo. Que sea de verdad una democracia participativa. Tenemos derecho a participar, tenemos derecho a fiscalizar, tenemos derecho a proponer durante todo el tiempo que dure una legislatura, no solo votar cada 4 años. Es fundamental, por ejemplo, trabajar en los presupuestos participativos, decidir en qué se gasta el dinero público, cuáles son las necesidades más importantes que tiene la ciudadanía, porque somos nosotras y nosotros quien sabemos en qué necesitamos gastar el dinero público, cuáles son las necesidades más importantes, qué servicios son fundamentales, en qué nos interesa invertir ese dinero que entre todas y todos ponemos a disposición de la administración. Es fundamental que se dé esa participación continua. Es fundamental que los consejos, por ejemplo, de la mujer, de mayores, etcétera, se les dote de verdadero contenido, de verdadera acción, de verdadera participación. Que todas las asociaciones, los movimientos sociales, sindicales, etcétera, tengan una verdadera participación en las decisiones, en las propuestas que se toman durante esos 4 años. Es fundamental ejercitar ese derecho de participación y educar a toda la población para que eso cada vez sea más profundo y más real. Así que es fundamental la participación de la ciudadanía con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Y un tema muy importante que desde Izquierda Unida lo llevamos proponiendo es el revocatorio. Es decir, si no cumplimos lo que prometemos durante la campaña electoral o las precampañas, si no cumplimos también con las acciones que debemos en el puesto que nos toque en un momento dado, la ciudadanía, la población debe tener la capacidad de revocarte en tu cargo, porque no mereces seguir donde estás. Con lo cual, es otra acción fundamental de participación ciudadana y de controlar la acción de las personas que estamos o que esperamos estar en las instituciones, en este caso en las Cortes de Castilla y León o en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Fundamental la participación, fundamental el revocatorio. Así que tenemos 3 patas fundamentales del mismo banco. Defensa de los servicios públicos, transparencia y participación. Y con eso tenemos el principio para poder revertir la situación. Una situación que ya lo he dicho 2 veces y esta es la tercera, es de emergencia social en esta provincia. Una provincia que tiene sobreproducción energética y que sin embargo tiene muchas familias que este invierno pasado, que ha sido muy duro, no han podido encender la calefacción porque no tienen dinero para poder pagar esa energía. Y sin embargo, luego estamos viendo empresas, comarcas mineras enteras, mañana vamos a ver a los compañeros y compañeras de la Hoguera Vasco-Leonesa, empresas que no tienen suficiente cupo de carbón para proporcionar a las eléctricas, no se les da, no se les permite para poder mantener su actividad. En eso estamos en esta provincia.
No podemos como sociedad tampoco consentir que el 26% de la población infantil esté en situación de pobreza. Es casi un tercio de la población infantil en situación de pobreza. Es necesario que haya empleo digno para que estas situaciones no se den. Y contrapongo muy fuerte lo de empleo digno frente, por ejemplo, al plan de empleo que ha firmado la Junta con la Diputación para pueblos menores de 20.000 habitantes, que en esta provincia van a ser como 700 empleos, y que son empleos a media jornada con sueldos de menos de 400 euros. Y que tenemos además gran cantidad de gente a la espera para poder conseguir uno de esos empleos. Esto significa a qué niveles de precariedad hemos llegado. Con lo cual es importante remarcar, trabajo digno. Y como estamos en una situación de emergencia, desde Izquierda Unida proponemos alguna medida de emergencia. Y es el trabajo, el empleo garantizado. Porque como dice un viejo lema feminista, trabajo ya tenemos, ahora queremos empleo. Entonces, empleo garantizado. ¿Qué significa el empleo garantizado? Es un concepto que ya viene de los años 80, pero que ahora se está volviendo a poner sobre la mesa, en el que hay muchísimos trabajos que se pueden hacer y sin embargo no están en el mercado como tal, por ejemplo, los empleos de cuidados, protección del medio ambiente, que aquí por ejemplo serían muy importantes en el medio rural. Eso debería ser proporcionado por el Estado en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, y serían empleos con sueldo digno, por encima del sueldo mínimo interprofesional, pero que no entrarían en colisión con el salario que puedes tener en un empleo privado. Esto también supondría que no se daría la situación que se da ahora a la baja en los sueldos, que ya veis qué tipo de sueldos estamos hablando. Bueno, pues esta propuesta de trabajo de empleo garantizado proporcionaría en la comunidad de Castilla y León, cuantificado, unos 60.000 empleos en toda la comunidad. Evidentemente, el empleo garantizado no soluciona el problema de fondo, que es que hay que revertir el modelo productivo que tenemos. Pero estamos hablando de una medida de emergencia, no de una medida de solución de futuro, pero sí de una medida de emergencia que en este momento se necesita, porque hay que paliar las situaciones de emergencia. Así que como medida de emergencia, primera medida, proponemos el empleo garantizado. Así que ya tenemos tres pilares y una medida de emergencia. Pues que yo con los verdes, si no tengo papel, me pierdo. Y por tanto, sí que se puede, sí que es un momento para cambiar la situación. ¿Y cómo podemos cambiar la situación? Pues con la participación de todas y de todos. Y ahora voy a hacer especial hincapié en la participación de las mujeres. Por eso estamos aquí, Marina, estoy yo. Hay muchas compañeras que encabezan listas electorales en estas elecciones. Hacer hincapié en la participación de las mujeres, que somos el 51% de la población y que debemos estar en todas las instituciones, desde el Parlamento Europeo hasta la Junta Vecinal del más pequeño de nuestros pueblos. Hay que incorporarlos masivamente a las instituciones. ¿Y para qué fundamentalmente? Pues para conseguir una sociedad más justa, más amable, más equilibrada, más sostenible y más igualitaria. Y este cambio es posible. Es posible desde la izquierda, que es feminista, es ecologista, es igualitaria, con el respaldo de la clase trabajadora, que somos todas y todos, compañeras y compañeras, Salud y República, este cambio es posible desde la izquierda.